Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este vídeo que es muy cortito porque son mis primeras impresiones con este camión, con este modelo, con el R450 de Scania. La R es de, bueno, que tiene el motor sobreseído, o sea, encima, ¿de acuerdo? El modelo S, desde el acompañante hasta el chofer, digamos, pues el suelo es todo raso y tiene el mismo nivel, y el R, pues aquí en el motor, pues está un poquito más levantado, ¿de acuerdo? Tiene 450 caballos y declara 2350 newton bar, lo que es el torque, la potencia, la fuerza que tiene, ¿no? He tardado un poquillo en hacer vídeo porque quería hacer algunas pruebas comparándolo con el que yo llevaba antes, con el MAN, el 470, el GTX. Entonces, yo quería probar en realidad a la hora de maniobrar cómo va el camión. Este camión, la verdad que está muy bien. Hay que recordar un detallillo que tiene muy bueno, que es lo de la mesa. Tiene la mesa para comer o para apuntar lo que tú quieras, ¿no? Que te vale para, no tienes que andar haciendo inventos, ¿no? Que lo veo muy bien. El detalle de la mesa dentro de la cabina está muy bien. Pero para destacar en este camión, por ejemplo, son los automatismos, la caja de cambios, que está que trabaja mediante la geolocalización. Ella sola va haciendo los trabajos. Pero sí es cierto que tú tienes que, a mí por lo menos me gusta más llevarlo, tanto el MAN como este, de manera manual. ¿Por qué? Fijaros, si tú, por ejemplo, vas conduciendo en automático, yo estoy aquí ahora parado, dice de salir, acelera y el camión cambia en principio a 1500 vueltas, ¿de acuerdo? Revoluciones. Si tú lo haces de manera manual y yo veo que el camión puede, pues puedo cambiarlo a 1000 o a 1100 o 1200. No hace falta ni es necesario llegar a esas 1500 vueltas, ¿entendéis? Por tanto, el consumo de un camión, la pieza fundamental para que el camión no consuma, siempre va a depender del conductor que lleve ese camión. Siempre, sin ningún tipo de excepción. Si yo conduzco de manera brusca, acelero, tal, ¿qué ocurre? De manera brusca siempre va a tener mayor consumo, aunque vaya vacío. Es que va vacío, no tiene que gastar, sí, pero si conduces mal, no hace un consumo bueno, pues al final gasta. Eso está claro. Podemos destacar de este camión, por ejemplo, una cosa que, comparándolo con el MAN, algo que sí es cierto, que yo lo noto, ¿no? Soy un misquindoso en todas esas tonterías. A la hora de maniobrar en una redonda, en un muelle, a la hora de acularte, la dirección que tiene, por ejemplo, el Scania, poquitos camiones, la verdad, que con un dedo lo puedes mover perfectamente, incluso estando cargado, que eso ya es algo más difícil. El MAN le costaba mucho más trabajo y estando parado se notaba que esto es un juguete, ¿no? Algo a destacar también muy importante en el Scania, por ejemplo, es la caja de cambios que tiene, la hora de cambiar, la sincronización que tiene a la hora de tú echar hacia adelante, hacia atrás, haciendo maniobras, con la rapidez que conecta la marcha, embraga, lo hace todo, increíble. Eso, el MAN está bastante lejos de esto, ¿no? Del Scania, bastante lejos. Tanto en las marchas, en la caja de cambios, como en la dirección que tiene el camión. Esas dos cosas son insuperables. A la hora de maniobrar te lo hace muy ameno. Luego un detalle que a mí me gusta, yo tengo los espejos siempre bien colocados. Ya sabemos que hay varios espejos. Los chiquititos que vemos en los camiones arriba no son para ver como vemos los de abajo, sino todo lo contrario. Cuando estamos haciendo la tijera o una maniobra de un ángulo muy grande, superior a 35 grados, pues podés ver el final del tráiler, ¿no? La posición en la que están colocados los espejos, pues no sé si será un centímetro más o menos, pero sí es cierto que te facilita mucho a la hora tú de maniobrar. Si tú vas a maniobrar con el MAN, que yo lo he tenido, y vas a maniobrar con este camión,
a ver, con los dos va a hacer la maniobra, está claro, ¿no? En los dos lo va a meter en el muelle, lo va a hacer todo. Pero este camión te hace ese trabajo más fácil, más ameno, ¿de acuerdo? Por donde lo mires, a la hora de cambiar de marcha, que va a seguir hacer, va a acunar el camión, un poco para adelante o para atrás, o incluso a la hora de moverte con la dirección, en una redonda, en cualquier sitio, el camión es mucho mejor, ¿de acuerdo? Otra cosa muy buena que tiene el freno motor, el retarder que tiene este Scania, incluso en pendientes bastante prolongadas hacia abajo, descendentes, se nota bastante. Aquí también va a depender mucho del conductor, de quién lleva el camión, quién conduce, porque nunca será lo mismo que un conductor llegue a cormar la cuesta, sigue acelerando y se deja caer. Evidentemente los frenos se van a calentar, va a necesitar tirar del freno de pie, de retarde, de un paracaídas, de lo que tenga a disposición lo va a necesitar. Si tú haces un trabajo bueno, eficiente, y tú cuando vayas cormando la cuesta vas levantando un poquito el pie para terminar de cormar la cuesta, pero llegar a este punto donde culma, no estás acelerando y empezar a dejarte caer hacia abajo, aguantando el camión, ya dependiendo de la cuesta, pues tú sabrás si tendrás que dejarlo pues en una marcha menos, dos marchas menos, y aguantándolo con el retardo. Entonces eso va a depender mucho de la forma de pilotaje, la forma de conducir del conductor, del chofer. Esta cabina, que es una cabina dormitorio, es la Highline, ahí os dejo las medidas también para que la podáis ver, pues es una muy buena cabina, aunque de medida son muy parecidas al MAN, ¿de acuerdo? Lo que son de medidas exteriores son casi similares, sin embargo, dentro la sensación es de tener más espacio, debido a que la cama del interior, los asientos, están como más metidos hacia atrás. Y el MAN, la cama la tiene completamente recta. Y eso te da la sensación de que evidentemente hay más espacio. Tú estás dentro, te pones de pie, sin ningún tipo de problema en esta cabina, está muy bien. Luego un detalle muy bueno, la mesa. El MAN no lo tenía. La mesa para tú comer, apuntar algo, escribir, lo que sea, descansar, poner un ordenador a la hora de hacer algo, pues tiene una mesa allí donde tú la pliegas, yo os pongo un mini vídeo que lo veáis, y está muy bien también. En definitiva, para mí esto es un 13 litros, ¿de acuerdo? Hay dos motores de 13 litros en Scania, está el 13 litros normal, que es este, que declara 2300 newton par, el torque de fuerza, y está el 13 litros, el super, este es el normal, ¿de acuerdo? Se diferencia en caballos y en el torque. No lo voy a decir los otros para no liaros. Este son 450 caballos, 2300 newton de par que tiene. ¿Se nota? Pues se nota. A pesar de tener menos caballos que el MAN tenía 470, este tiene 450. Sí es cierto. Y esto es por lo que no he querido yo antes hacer el vídeo, ¿no? Porque ahora yo estoy aquí subiendo por la Nacional 121A, que voy desde Irún hasta Pamplona. Hay varias pendientes, varias cuestas, bastante potentes, ¿no? Bastante pronunciadas. Y, por ejemplo, todos los camioneros, para que vea el vídeo que no sea camionero, ¿no? Pues ya sabe con su camión que esta cuesta la sube a 70 y no cambia de marcha, porque si no se le viene abajo, tiene que volver otra vez a revolucionar, y prefiere mantenerlo en esa velocidad, en esa marcha, contacte, ¿no? Pues, y a lo mejor va, digamos, vamos a decir, 60 km por hora subiendo una pendiente fuerte, menos de 60 que lleva las luces de emergencia encendidas. Pues el Scania, a pesar de tener menos caballos que el MAN, es cierto que sube 6, entre 5 a 6 kilómetros más potente, aguanta más la marcha y sube más rápido que el MAN. Incluso cuando ya está posicionado en tu pendiente, te aguanta a la hora de cormar, te aguanta más la marcha, no se viene abajo. El MAN, una vez que te ha pegado el tirón, te ha llegado arriba, te va aguantando, pero le cuesta más trabajo y al final termina por pierde esa fuerza, ¿no? La pierde un poquito y terminas cambiando de marcha. El Scania
Este modelo, en principio, no. Una cosa que sí es increíble en este coche, el consumo. Este motor, ya lo yo he tenido anteriormente también, lo he probado en otras veces, he estrenado otro, el 500, también lo estrené cuando salió, el 450 recién estrenado, también recién sacado, lo estrené, y este, que es otro 450, con la actualización del motor y todo eso, también. Bueno, cargado, haciendo internacional, es muy distinto hacer nacional, ¿de acuerdo? Y no será nunca lo mismo una persona que esté haciendo nacional llevando papel higiénico, ¿no? Alguien que esté haciendo nacional llevando rulos de papel para la papelera, que va a tope de kilo, o llevando cemento, ¿no? Siempre el consumo va a ser increíble lo que haga ese coche. Este camión cargado, siempre, más o menos una media de kilo para arriba, a tope de kilo y para abajo, viene a tope, una vez un poquito menos, pero cargado. El consumo anda entre 25 litros a 28 litros. Ya he hecho con este coche varios viajes, 6 viajes, cargado, ¿no? Y se nota. Gasta mucho menos. Si os digo que el consumo de un camión, de un trailer, aunque el camión tiene un buen motor, el 13 litros este, tiene un buen motor y gasta poco, siempre el consumo un 40%. Ojo lo que digo, un 40% dependerá de las manos que lo lleve. Si yo esta cuesta para arriba, ahora veo que el camión no puede y yo le quito una marcha, ¡oh, para arriba, para arriba! Pues el tanque de gasoil se va a perder, ¿de acuerdo? Si yo soy una persona prudente y, no, y entiendo que es una tontería, un absurdo, cambiar de marcha para tirar hacia arriba es una tontería, y entiendo que es mejor mantener una marcha constante. Tú ves que ya el camión va a 1200, 1300 vueltas y ahí va bien subiendo, no cambies de marcha, manténlo ahí hasta colmar la cuesta, y entonces estaría haciendo un consumo, ¿de acuerdo?, en condiciones del vehículo. Entonces eso se nota mucho, las manos de la persona que lleve este camión. Es muy amplio, tiene muchas taquillas, está muy bien, es cómodo. La forma de conducir es algo distinta al MAN, ¿de acuerdo? El MAN es como va más achatado, más sentado. A mí me gusta más esta posición, ¿no? En la que tú te ves aquí, es una posición distinta. Para mí es más confortable. Y el propio camión te hace sentir un poco como mejor, ¿no? Como más rey de la carretera, digamos, por decirlo así, de una manera tonta, ¿no? Porque está mejor. Luego, a la hora de tomar las curvas, por ejemplo, sí es cierto que el MAN va muy bien también, ¿eh? Va muy bien. En la hora de tomar las curvas, ahí tendría yo mis dudas entre el MAN y el Scania. Entrando fuerte a una curva, ahí andan los dos. Van de la mano, van de la mano. Aunque hoy en día en el mercado no existen marcas malas, porque si esta marca saca algo, pues las otras están a punto de sacarlo, de superarlo, de mejorarlo. Es una guerra constante entre marcas, ¿no? Antes, sobre todo los que llevéis muchos años en los camiones, pues sí sabéis, habréis visto que lo que es, sí se destaca mucho una marca sobre otra. Pero hoy en día, cualquier marca, ya tenemos, fijaros, el cambio que ha pegado, porque Scania siempre ha sido, digamos, el rey de la carretera. Y hay de la mano de Volvo, uno lo que saque uno lo saca el otro, una cosa así. Y siempre han sido como los dos más competidores para el transporte, en viajes de largo recorrido, lo que yo hago. Sin embargo, fijaros el cambio tan grande a mejor que ha conseguido, por ejemplo, Iveco. En la cabina, en la electrónica, la mejora un montón, el confort del vehículo, todo. Y el DAF, fijaros con la cabina nueva que ha sacado, la XL, pues bueno, el MAN también. Todas las marcas de camiones son increíbles. Todas las que se están comercializando son muy buenas. Se destacan muy pocas cosas la una de la otra. Lo que saque una, la otra va muy cerca, a punto de sacarlo, de mejorarlo o de superarlo. Pero sí es verdad que Scania siempre está ese escalón por encima de otros camiones.
Luego tiene muchas cosas electrónicas este. Este te mide, por ejemplo, como todo ya, el MAN también lo hacía. No lo voy a devaluar. El MAN hacía también esto, donde si tú pisabas los carriles, pues te pitaba. Te lo hacen todo a día de hoy. Este también te mide los metros que tienes sobre el que está delante. Yo hay un coche delante, un camión, y este te dice la distancia que tiene en metros. A 50 metros, a 58 metros. El MAN también lo hacía. También este te mide la velocidad. La velocidad no la mía, sino a la que llevo el de delante. Por ejemplo, yo voy a 90 km por hora y me adelanta un turismo a 120, y yo perfectamente puedo ver que me ha adelantado a 120. Me lo pone aquí. El MAN también lo hacía eso, ¿de acuerdo? Que muchas veces un turismo nos adelanta y dice, ¿a qué velocidad irá? Pues lo sabemos. ¿Por qué? Todos los camiones hoy que se comercializan pues tienen los radares, todos. Y ya te digo, el MAN lo llevaba también. No es algo que no lo tuviera, lo llevaba. Una cosa que sí me gusta, el sistema de calefacción de este camión, pues supera con creces al del MAN. Porque el del MAN, a pesar también electrónica como esta, pero cuando llegaba a una determinada temperatura que él veía que tenía que chequear o resetear algo, hacía frío, se paraba. Estaba acostado y estaba 4 o 5 horas encendido y por el hecho se paraba por lo que sea y nada. Infinidad de veces que lo dije en el taller, no, eso es así, que se tiene que actualizar algo, que siempre estábamos con eso. Eso aquí no ocurre, ¿de acuerdo? Está muy bien, como cómodo, confortable, la posición en la que tú conduces. Y sobre todo a nivel de empresa, el consumo. El consumo que hace este camión, en buenas manos, que entiendo que todas son buenas manos, exceptuando cualquier persona que haya suelta por ahí, que esté aprendiendo, que hay que explicárselo, porque tú llegas muchas veces a los peajes y yo, cada uno hace su viaje. Yo, aunque un compañero mío vaya al lado y vamos los dos al mismo sitio, yo no me tiro al peaje ahí que me quiero comer el peaje. Tienes que ser... En eso se nota mucho el consumo, aunque lleve el mismo camión, la misma mercancía, de un vehículo a otro. El conductor, el chofer. Depende mucho qué conductor lleve ese camión. Pero en definitiva, el MAN es muy buena máquina. Y este, el Scania, también. Si es cierto que este tiene mejor consumo, anda un poquito más, mantiene las cuestas ascendentes, te mantiene esa velocidad un poco más constante ahí, y eso se nota. Tiene un retarde muy bueno, aunque el MAN tiene 14 marchas, este tiene 12 marchas. Este tiene 3 puntos de retarde, el MAN tiene más puntos, pero sin embargo, este retarde, la sensación que a mí me da y que yo siento, es que frena mejor, frena con más anticipación. Y poco más, chicos. Esto es muy buena máquina, pero las máquinas son máquinas. Necesitan seres humanos que tengamos la capacidad de entender que esto no es un Fórmula 1. Esto no es para correr. Esto es para trabajar. Y tenemos que darle una vida útil a esto nosotros, porque en manos nuestras está, en nuestra forma de conducir, nuestra forma de frenar, en que esto sea un poco más duradero o menos duradero. A pesar de que las empresas, pues cada vez, pues como aquí, pues los coches son de renting y les da igual todo, sinceramente, les da igual todo. Los mismos camiones, siendo una empresa donde compran los camiones, no son de renting, la forma de tratar un vehículo es completamente distinta. No tiene nada que ver. Porque el camión lo quiere que le dure de verdad. Quiere que de verdad le dure. Aquí, en las empresas como esta, que los camiones van y vienen, hay muchas cosas que dan igual. Y no deberían de dar igual, porque tú nunca sabes a las manos que va a llegar este camión. Yo no le puedo dar una mala vida, porque no sabemos a qué manos otras va a llegar este camión. Está muy bien. Puedes conectar también en este camión los dos teléfonos a la vez, ya casi en todo. El MAN eso no lo hacía. Y yo personalmente me gusta más el Scania. Te hace el trabajo del día a día un poco más fácil.
El MAN no es malo, también muy bueno. Todas las marcas en general que se están comercializando son muy buenas. Pero a la hora, dos camiones juntos, el MAN, yo lo he tenido, el MAN y este, maniobrando en un muelle. Con este, con los dos va a maniobrar, con los dos lo va a meter el muelle, está claro. Aunque lleve un barreiro, lo va a meter el muelle. Pero con este te hace ese trabajo, esa maniobra más sencilla, más fácil, ¿vale? Así que hasta aquí lo que yo opino del Scania, que de momento se lleva todas las estrellas posibles, de momento. Y chicos, hasta aquí este corto vídeo, ¿vale? Un saludo y hasta el próximo vídeo.